Tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos al curso de Excel básico. Es un gusto nuevamente poderlos tener acá. Recordarles que nos encontramos este día ya en lo que es nuestro tercer día de la semana. También decirles que el día de mañana nosotros vamos a tener clase solamente para lo que corresponde esta semana. Me dicen por favor si me pueden escuchar. No les pedí esa ayuda al inicio. Sí. Ah, muy amable, gracias. Entonces, les decía que el día de mañana tenemos siempre clase, solamente va a ser para esta semana porque iniciamos el día martes, pero ya la próxima semana, si vamos de lunes a jueves, descansando en este caso viernes, sábado y domingo. Quiero compartirles lo que sería nuestra aula virtual. Para quienes todavía no han ingresado, que lo puedan hacer. Ya en ese momento ya tuvieron que haber visto la primera clase, lo que corresponde en este caso al video, donde el docente explica paso a paso sobre el tema en este caso visto. Recordarles que el aula está conformado por tema de parte teórica y en este caso lo que sería un video. Ahora sí, el día de ayer ya les tocó realizar una pequeña evaluación que se encuentra acá, que son laboratorios cortos, los cuales consta de cuatro preguntas y las cuales ustedes también pueden realizarlas las veces que sea hasta que ustedes logren sacar en este caso 10. Hoy nos toca un tema bastante importante dentro de Excel, que son la parte de formatos de celda. Muchas veces pensamos que dentro de lo que es la pestaña de inicio del grupo de formatos, solo en esos comandos podemos cuadricular, poder colocar, por ejemplo, lo que es un color o los colores exactamente que se encuentran allí ya por defecto. Pero quiero enseñarles otra forma en la cual nosotros podemos darle una alineación diferente al texto, poder colocar un borde diferente y además de eso también colocar dos rellenos que solamente los encuentran en los indicadores de diálogo del grupo, en este caso de formato. Muy bien, miren, voy a pasar a compartirles en este momento lo que sería nuevamente mi presentación. Como siempre voy a presentar mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión. Vamos a ver un poco de información teórica que les traigo siempre este día. Vamos a explicar y desarrollar diferentes ejercicios para que puedan comprender mejor la forma de poder utilizar lo que sería esta herramienta de Excel. Y al final, cualquier consulta que ustedes tengan, siempre estoy al lado. Ya el día de mañana que estamos finalizando con la primera semana, les voy a colocar un libro de Excel para que ustedes lo puedan trabajar. Necesito, no solamente cuando ustedes me dicen que sí ha quedado claro, sino que también puedan empezar a poner en práctica todo lo visto. Y de la única forma en cómo ustedes van a aprender y van a empezar a poder practicar es por medio de ejercicios. Entonces ya el día de mañana les voy a colocar en el grupo de WhatsApp lo que es un libro de Excel. Ahí les voy a colocar mi cuenta de correo para que me lo puedan enviar, con eso voy a estarlo revisando. Van a tener una semana exacta para podérmelo enviar. Solamente son dos libros que les voy a incorporar en este módulo para que ustedes lo puedan revisar y que me lo puedan en este caso enviar. Esta semana ha sido bastante de aprendizaje, ya que hemos estado viendo como paso a paso esas técnicas que ustedes deben de saber. Ya la próxima semana vamos a buscar como la lógica de Excel. Vamos a ver parte de lo que son las referencias, que es importante y que ustedes lo van a ver siempre cada vez que utilicen un operador o que utilicen en este caso una función dentro de Excel. Las referencias a celdas o las referencias relativas, absolutas y mixtas, en su momento se utilizan mucho a la hora de poder aplicar ya sea una operación, una fórmula dentro de lo que es una celda. Como objetivo general en este caso de sesión, como objetivo general de sesión, lograr que los estudiantes utilicen formatos propios con el objetivo de representar datos y en este caso bordes. Quiero este día, en esta clase, poderles mostrar una forma diferente que no solamente va a ser cómo ustedes la van a trabajar, sino que igualmente cualquiera que pueda ver su trabajo ya realizado
va a ver cómo usted aplica un borde, un fondo de color, una alineación de texto muy diferente. Muchas veces vemos cuadros bastante con una cuadrícula diferente, un color diferente, y nosotros estamos acostumbrados solamente a seleccionar, cuadricular con lo que se encuentra en vista. Pero ya les he dicho que los indicadores de diálogo son bastante importantes dentro de Excel, poderlos utilizar, porque en él automáticamente yo puedo crear un formato, ya sea completo, si es en este caso la selección requerida dentro de las celdas para poder obtener ese resultado que nosotros queremos. Ya habíamos visto, miren, las partes que conforman lo que es nuestra ventana principal cuando nosotros ingresamos a Excel. Quiero nuevamente que ustedes puedan identificar esta imagen, igualmente se encuentra en el aula virtual. Nosotros tenemos la barra de acceso rápido, tenemos en este caso la barra de título, nuestra cinta de opciones, tenemos nuestras pestañas, tenemos nuestros grupos, nuestros comandos, nuestros indicadores de diálogo. Y acá, miren, hago referencia a esta imagen porque de repente el concepto o una palabra puede cambiar, pero al final vamos a basarnos a la parte técnica que ustedes deben de saber a la hora de poder nombrar o mandar, en este caso, a decir, yo ahora voy a colocar, por ejemplo, un borde, voy a colocar el comando, en este caso, de opción de negrita, y que podamos identificarlos, en este caso, pues de la mejor manera. Además de eso, hemos visto nuestra área de trabajo, lo que serían nuestros. Permítanme un momento, permítanme un momento. Disculpen. Y en este caso, nuestra área de trabajo, hemos identificado lo que son las columnas, lo que son las filas. Ya sabemos que tenemos 1.048.576 filas. Es un porcentaje bastante mayor a las versiones anteriores. Nuestras columnas están identificadas por letras, en donde la última celda, columna, perdón, que vamos a ver es la XFD. Tenemos nuestra barra de desplazamiento, nuestro zoom, nuestra barra de estado, que en su momento les va a ayudar mucho a la hora de poder ya empezar a aplicar otras acciones dentro de Excel y que ustedes pues poco a poco lo van a ir viendo en lo que hacen continuaciones de cada uno de los módulos que tiene inglés corporativo. Entonces, ya que hacemos referencia o replicar un poco de la información que es importante, recordarles que esto sigue siendo una ventana. Y cuando nosotros conocemos a Windows, dice que una ventana tiene diferentes botones, el botón de cerrar, minimizar o en este caso maximizar, el botón que ahora se incorpora para las nuevas versiones para que yo pueda también que se oculta automáticamente lo que sería la barra de título. Y lo que es todas nuestras pestañas o nuestra cinta de opciones. Y algo importante acá, miren, es reconocer la barra de acceso rápido. La barra de acceso rápido, como la misma palabra lo dice, lo que me ayuda es a poder colocar todos aquellos comandos que nosotros frecuentemente utilizamos y que no se encuentran, por ejemplo, tal vez en la pestaña de inicio, que es la que automáticamente cuando yo abro el libro se muestra. ¿Qué hago para poder colocar esos comandos dentro de la barra de acceso rápido? Este día vamos a visualizar dos formas diferentes para poder realizar esa acción. Yo siempre me quedo con la segunda forma, primero porque estoy aprendiendo a poder siempre reconocer en qué grupo y en qué pestaña se encuentra ese comando. Y dos, se me facilita solamente dar la opción de clic derecho para poder colocarlo en lo que sería la barra de acceso rápido. Dentro de las opciones que nosotros podemos encontrar o los comandos que frecuentemente nosotros utilizamos o que dentro de lo que es Excel es guardar, deshacer, rehacer, nuevo, abrir, vista previa de impresión, imprimir y en mi caso yo siempre coloco captura de pantalla. Nosotros tenemos diferentes formas de poder realizar una captura de pantalla.
ya sea que lo hagamos con la tecla de Windows y Sprites, que lo que hace es hacer una captura completa de lo que sería la información que yo quiero colocar o que se muestre que en ese momento yo he estado trabajando en mi libro de Excel. Y tenemos también una combinación de teclas que sería Window, en este caso Shift y S, que también me ayuda, pero en ella solamente hago la captura exactamente del cuadro que quiero seleccionar. Esas serían las dos formas en las cuales yo puedo trabajar, pero igualmente acá yo puedo hacer capturas de pantalla de cualquier parte de lo que corresponde a mi computadora, siempre y cuando yo tenga una ventana abierta o la opción de la captura que voy a hacer se encuentra en el escritorio. Entonces yo puedo mandar a llamar esas opciones dentro de Excel. Entonces tenemos dos que reconocemos ya de Windows y tenemos una tercera dentro de lo que es Excel para poder realizar esas acciones. Entonces, vamos a irnos en este momento. Ya voy a seguir con la parte de la teoría, que también es importante que ustedes reconozcan, pero quiero iniciar colocando y que ustedes puedan conocer cómo poder colocar lo que son comandos dentro de lo que sería la barra de acceso. Solo permítanme para poderles en este caso compartir ya lo que es mi libro de Excel. Muy bien. Nos encontramos ya acá en el libro de Excel. Nuestra barra de acceso rápido se encuentra acá en la parte superior. Llamémosla que se encuentra en la barra de título, en la parte en este caso izquierda. Y cuando nosotros tenemos nuestro programa instalado de Office y nosotros abrimos por primera vez en nuestra computadora Office, lo primero que vamos a ver son estos tres comandos que ya están por defecto, que sería guardar, deshacer y rehacer. Si yo quiero seguir agregando comandos, yo tengo acá una opción rápida en la cual al darle clic al botón que se encuentra al final, pueden observar que acá ya hay comandos que Excel considera que son los que más se utilizan y que nosotros también podemos colocar rápidamente en la barra de acceso rápido. Yo puedo decirle acá en el orden que voy a colocar a nuevo, que voy a colocar en este caso abrir. Que voy a colocar, por ejemplo, vista previa de impresión imprimir. Si ustedes notan acá este mismo cuadro, si ustedes ya trabajan mucho en Word, se han dado cuenta que también está ortografía y gramática. Acá solamente aparece ortografía. Excel no tiene para poder realizar revisión gramatical, que si coloque la coma, si coloque los dos puntos, si coloque punto y coma, si coloque la y en este caso después coloque una palabra en plural, todo eso no lo hace. Solamente hoy en día con las nuevas actualizaciones, yo puedo decirles que la versión 2010 no es, aunque exista ortografía, no hace ningún cambio. Siempre, si yo me equivoco al digitar, no me va a realizar un cambio. Hoy en día con la nueva versión sí he visto bastante un cambio. Y es que si yo voy a iniciar a digitar un cuadro y ya en la parte de la celda de arriba he digitado la primera palabra en mayúscula, aunque yo la conozca en minúscula, él me hace el cambio. Solamente eso he visto, pero que me va a colocar la tilde, así como lo hace a veces automáticamente Word, no. Pero sí tenemos esa opción dentro de lo que sería los comandos, en este caso Excel. Entonces, fíjense acá, miren, ya tengo a guardar, a deshacer, ya tengo en este caso a nuevo, ya tengo a abrir, ya tengo vista previa de impresión imprimir. Y por ejemplo acá, si yo quiero colocar captura de pantalla, no se encuentra. Entonces, les enseño la forma o las dos formas de poderlo hacer. Una de ellas es que yo me vaya a la opción de más comandos y estando acá, miren, en esta ventana que se abre, yo le diga que quiero ver todos los comandos. Acá se van a posicionar en un orden alfabético, pero si yo quiero mandar a llamar el comando captura de pantalla para colocarlo en la barra de acceso rápido, miren todo lo que tengo que hacer. Me tengo que ir para la C. Tengo que ir a buscar captura de pantalla. Aquí voy buscándolo en este momento. Vamos a ver. Bueno, pero quiero que puedan visualizar que si yo lo quiero colocar desde acá, yo debo venir
y empezar a buscar para poder obtener el resultado en este caso que yo quiero. Pero, ¿qué pasa si yo lo quiero hacer más rápido? Esta es una forma. Yo coloco, por ejemplo, el comando que necesito, le doy en este caso acá la opción de agregar, aceptar para que me reconozca todo lo que. Esta es la forma. Pero ahora les enseño la segunda forma que yo considero que es súper más fácil. Eso es reconociendo siempre el grupo o la pestaña donde se encuentra. Entonces ahora lo primero que debo saber es dónde se encuentra ese comando. Y ese comando se encuentra en la pestaña de insertar en el grupo de ilustraciones. Y es este que se encuentra acá, miren. Ahí dice toma de captura de pantalla. Si yo ahora estando acá en este comando le doy clic derecho, me abre esta ventana emergente. Ya les dije que clic derecho abre ventanas emergentes. Y entonces acá, miren, yo le voy a decir agregar a la barra de herramientas de acceso rápido. Entonces al darle un clic, quiero que puedan observar que automáticamente ya se encuentra. ¿Qué sucede si yo quiero, por ejemplo, colocar gráfico? Nosotros tenemos acá el gráfico de columnas, que es el que más utilizamos dentro de los gráficos. Y entonces yo le voy a dar clic derecho y le voy a dar agregar. Pueden ustedes observar acá. ¿Qué sucede si yo estoy colocando imágenes siempre dentro de lo que son mis hojas de cálculo? Ah, entonces, ya sea que lo hagamos desde imágenes, desde nuestro ordenador, o en este caso, imágenes en línea. Entonces, yo le doy clic derecho, le doy agregar, y pueden acá observar que lo que hace es empezarse a posicionar. Si ustedes tienen la versión reciente, o en este caso, Office 365, la parte de la barra de título ha cambiado. Ya no aparece como el nombre extendido que nosotros podemos ver, sino que ya cambia. La próxima semana voy a estar trabajando en otra computadora para que es ahí donde yo tengo Office 365 para que ustedes puedan ir viendo cambios. Esta semana lo he querido trabajar con Office 2013 para que ustedes vean el interfaz y cómo cambia cuando ya estamos trabajando ya con las nuevas versiones, en este caso de Office. ¿Queda claro esta acción que acabo de hacer o tienen alguna consulta? ¿Queda claro o tienen alguna consulta? Queda claro. Muy bien, para los demás. Ese hay que hacer ejercicio, veo que dice ahí. Sí, este ejercicio se los voy a colocar en el libro de Excel que les voy a entregar el día de mañana para que igualmente ustedes lo puedan trabajar. Este orden, miren, no es que tenga que ser igual, pero yo les recomiendo que este orden siempre síganlo. Estos son, como les vuelvo a decir, los comandos que más se utilizan dentro de Excel. Entonces, menos captura de pantalla. Ese es para que ustedes pudieran ver dónde ir a buscar el grupo, el comando y cómo poderlo colocar. Pero guardar, deshacer, rehacer, nuevo, abrir, vista previa de impresión, imprimir, son como los comandos que nos dice la teoría que más deberíamos estar colocando porque son las acciones. Yo siempre voy a guardar, siempre voy a deshacer una acción que he hecho, siempre voy a abrir un nuevo libro o en este caso voy a abrir un libro que ya tengo en este caso guardado, siempre voy a tener una vista previa de impresión para poder mandar a imprimir. Entonces, si ustedes llevan este orden, entonces ustedes siempre van a poder ubicar dónde se encuentra cada una de lo que sería lo que vamos a utilizar ya cuando mandamos a llamar cualquiera de estos comandos. Muy bien, miren, voy a seguir acá con la parte de la teoría. Dentro de lo que es nuestros áreas de trabajo, nosotros tenemos columnas que tienen un ancho por defecto y además de eso tenemos filas que tienen un alto por defecto. Pero eso nosotros podemos cambiarlo y existen tres formas para poder hacer esa acción. Una de ellas es que yo puedo darle doble clic colocando el puntero entre la primera columna y la segunda, para que cuando se vuelva bidireccional izquierda-derecha, automáticamente realice la acción. Y dos, es que yo de doble clic rápido
para que esa agarre el ancho que contiene la información que está en esa celda. Pero existe una tercera forma, que es cuando nosotros ya tenemos exactamente cuánto va a ser de ancho y cuánto va a ser de alto, tanto de la concha como de la fila. Y es que si yo estoy en la pestaña de inicio y me voy en este caso a lo que sería el grupo de estilos, yo tengo el comando formato. Y al darle un clic a la flecha que se encuentra ahí, vean que ahí lo he hecho paso a paso para que ustedes puedan observar. Yo tengo lo que sería alto de fila y tengo ancho de columna. Lo que hace es abrirme una ventana para que automáticamente yo le diga, bueno, lo quiero de 14.5, lo quiero de 20 punto tanto o de 25 y quiero un alto, por ejemplo, de 18. Entonces, estas son tres formas en las cuales yo puedo darle ya sea un ancho a la columna o en este caso un alto a la columna. Vamos a trabajar las tres opciones para que ustedes puedan visualizarlo. Y después de esto, vamos a pasar a las opciones de formato de celda. Dice que a los contenidos de celda, en este caso de datos, puede aplicarse un determinado formato, tales como números, alineaciones, fuentes, bordes y tramas. Este formato a celdas puede aplicarse a través de las distintas opciones de la ficha que anteriormente, y eso se me había olvidado y por eso lo coloqué, este día en información. En las versiones 97-2003 y versiones 2010, nosotros reconocíamos lo que hoy en día llamamos pestaña ficha. Por eso cuando alguien a usted le diga, mira, dale clic a la ficha tal, no es que está equivocado, sino que tal vez él viene de versiones anteriores y así lo reconoce. Pero saben que en los blogs de informaciones en donde usted puede buscar información de una herramienta, que en este caso sería Excel, dice bien claro que para la versión 2013 hasta las actualizadas que se van a llegar a tener, cuando estamos hablando del programa de Excel, ya no se debe de decir ficha, sino que se debe decir pestaña. Dice que para Word, para PowerPoint, en este caso para Publisher, todavía nosotros podemos llamarle fichas o pestañas, cualquiera de las dos. Pero para el programa de Excel ahora sí se ha determinado y ustedes van a poder buscar teoría, en este caso de Excel actualizada, y van a ver que siempre dice pestaña, pestaña, pestaña. Pero anteriormente tenía el nombre en este caso de ficha. Entonces, si yo le doy a la pestaña de inicio, yo tengo el formato de celdas del comando y entonces yo puedo crear todo lo que les acabo de mencionar. Puedo crear una alineación, una acción de fuente, bordes o en este caso tramos. Vamos a ir viendo acá rápidamente para que puedan ver en la parte de la teoría cómo podemos trabajar. Ya esta ventana ustedes la reconocen. Yo lo hice el primer día de clase. Al darle un clic, en este caso, a lo que serían los indicadores de diálogo, me abre esta pestaña que igualmente, perdón, me abre esta ventana que igualmente tiene diferentes pestañas, número, alineación, fuente. Vamos a ir viendo poco a poco, por ejemplo, nosotros acá tenemos en la pestaña de números todo lo que podemos realizar como cambio. Puedo realizar cambio de número, puede ser que la celda tenga la opción de general, pero yo quiero cambiarlo a número. O quiero cambiarlo a moneda, o quiero cambiarlo a contabilidad. Moneda y contabilidad son dos cosas diferentes. Nosotros tenemos para poder colocar fecha corta, fecha larga, poder colocar la hora. Puede suceder que yo solamente le coloque 82.00 y no me dé los minutos. Entonces acá, al darle un clic, realiza también esa acción. Y tenemos también los llamados personalizadas, en donde, por ejemplo, yo tengo una fecha, pero yo quiero que en esa celda solamente me aparezca el día de esa fecha. Yo puedo hacerlo con personalizada. Si quiero que solamente me aparezca el mes, debo de hacerlo con personalizada. Si solamente quiero que me aparezca el año, igualmente lo puedo hacer solamente con personalizada. Eso lo vamos a ir viendo en la medida de lo que va avanzando el módulo, ya estas acciones. También tenemos lo que sería alineación. Lo que hace es que yo puedo darle una alineación diferente, pero no alineación de centro, centro a la izquierda, centro a la derecha, como lo tenemos en el grupo, sino que ya una alineación al texto. Podemos colocar cualquiera de los grados, pero igualmente dentro, y acá lo he colocado, miren, dentro de lo que es el grupo de alineación también tenemos el comando. De mi parte, a mí me gusta más el comando porque el comando rápidamente me dice
todas las formas en las cuales puedo colocar el texto. Pero si ya nosotros queremos ya una forma diferente, entonces nos vamos acá a la opción de alineación y entonces acá realizamos el movimiento del puntero que se encuentra aquí para poder tener el grado que nosotros queramos en el texto. Además de eso, miren, tenemos fuente que igualmente podemos buscar el tipo de letra. Nosotros siempre en Excel lo que hacen es colocar el mismo tipo de letra. El que aparece por defecto cuando digitamos, ese es el que coloca. No, trate de cambiarlo. Por ejemplo, a mí me encanta el tipo de fuente algeriana. Yo es el que más en este caso utilizo cuando trabajo en Excel. Entonces usted vaya viendo cuáles son todas las fuentes que existen, quédese con el que más le guste, pero reconozca. ¿Y saben por qué? Porque a veces nosotros estamos viendo un cuadro que nos ha gustado y miramos la letra y cuál será, pero si usted ha venido probando una fuente, otra fuente, de repente puede decir, ah, esta puede ser, por ejemplo, a Hensi, como se encuentra acá. Entonces, pero es porque usted ya reconoció, porque usted ya buscó, porque ya usted quiso colocar otro tipo de fuente diferente. Entonces, invitarlos a que ustedes puedan ver todos los tipos de fuentes que nosotros tenemos acá en lo que sería el comando. Además de eso, podemos colocar los estilos normal, cursiva, negrita, negrita cursiva, el tipo de tamaño, el color. Muchas veces me dicen, pero para poder colocar un subíndice, que la letra se coloque en la parte de abajo de una letra normal, lo que hacen es empezar a hacer más pequeña esa letra. No, si usted se viene acá al indicador de diálogo del grupo de fuentes, usted va a ver que acá, mire, está tachado, subíndice y en este caso subíndice. Subíndice es que se encuentra arriba y subíndice en este caso es que se encuentra abajo. Además de eso, miren, tenemos los bordes. Acá aparecen todos los tipos de borde. Puede colocarle en este caso el color de su preferencia y además de eso le muestra la forma en cómo va a quedar en la cuadrícula con el color y el borde que usted ha colocado. Además de eso tenemos diferentes colores. Tenemos efectos de color que sería doble color. Tenemos los colores que ya están vistos en el comando y también tenemos de trama. Si yo ya tengo un color de fondo, yo puedo colocarle un trama de mi preferencia y el color que va a llevar el trama. Entonces ya vamos a ver esta parte de acá. Nosotros tenemos las opciones también de más color para que en ella nosotros podamos colocar no solamente estos que aparecen automáticos, sino que también si nosotros sabemos de paletas de colores y números de colores exactos. Muchas veces nosotros tenemos ya un color que nos gusta, por ejemplo, a mí me gusta el fucsia, y entonces yo sé que es el 524, entonces yo puedo ir a digitar en la opción de más colores, quitando la opción de estándar, y ahí me va dando la gama de color, puede ser que yo coloque naranja y esté desde el más fuerte, y poder ir movilizando, en este caso, un botón que se encuentra ahí para poderle dar el color que yo requiero. Entonces, quiero que ustedes no solamente aprendan a darle un clic al color que allá aparece por defecto, sino que también puedan realizar cambios diferentes a la hora, en este caso, de trabajar formatos dentro de lo que es Excel. Me voy a ir ya a lo que es mi libro de Excel para empezar a trabajar estos diferentes ejercicios que les traigo este día. Y quiero que vean acá, miren. Yo voy a trabajar acá algo porque veo que acá la cuadrícula no se mira bien. Lo voy a hacer de esta manera para que puedan observar mejor en pantalla. Quiero que se den cuenta que tengo columnas donde he realizado el ancho más pequeño y tengo en este caso las columnas que tienen ya su tamaño normal. Igualmente he realizado el alto de lo que es la fila número 2. Y acá, miren, vamos a empezar a trabajar. Fíjense acá, miren, ¿por qué es importante poder reconocer siempre la barra de fórmula? Vamos a identificar este texto que se encuentra acá. Miren, yo tengo dos textos, pero ellos están en una celda. Pero según cómo usted visualice, es donde va a saber en qué celda, por ejemplo, se encuentra. Si yo me coloco en la celda A2, ahí no se encuentra el texto. Voy a movilizarme en este momento
Si yo me posiciono en la celda B2, ahí tampoco no se encuentra el texto. Puedo observar la barra de fórmula que no me está indicando la palabra El Salvador. Pero si yo ya me coloco en la celda C2, ahí sí se encuentra el texto que he colocado. Yo necesito que tenga el ancho correcto para que se visualice dentro de la celda y no se salga para que se pueda visualizar mejor. Entonces, ¿qué hago? Les dije, tengo tres formas para poderlo hacer. Les muestro la primera. Yo coloco acá, miren, y voy a colocar la lupa para que puedan observar. Ahí está. Yo me voy a colocar entre la intersección de la primera columna, que es donde se encuentra en este caso la información, que es la columna C, y la columna D. Pueden observar que en este momento ya no tengo mi puntero cruz blanca, sino que se vuelve bidireccionales a la izquierda y derecha. Al darle doble clic rápido, ustedes pueden observar que automáticamente ha agarrado el ancho correcto para la información que tengo acá. Esta es una forma. Otra forma es que yo mantengo clic izquierdo presionado. Pueden observar que al darle, mantener clic izquierdo presionado, automáticamente me está dando el ancho, dice que es de 3.29. Entonces yo ahora voy a movilizar, mantengo clic izquierdo presionado y voy a movilizar hasta donde yo considere que quiero el ancho de columna. Y entonces esta sería la segunda forma en la cual yo puedo trabajar. Ahora les pregunto, perdón, voy a quitar acá la lupa. Ahí sí. Muy bien, entonces. Yo lo hacía así exactamente como lo está haciendo usted ahorita. Con doble clic. Sí, yo así lo hacía. Ah, muy bien. Bueno, entonces ahora mire, está aprendiendo otras dos formas diferentes para poderlo hacer. Muy bien, entonces ya vimos dándole doble clic, ya vimos manteniendo clic izquierdo presionado, que de repente se nos puede ir a el ancho más grande, entonces acá puedo retroceder y hacerlo ya el ancho que corresponde. Ahora les pregunto, la palabra hola mundo, ¿dónde ustedes consideran que se encuentra? Voy a acá ampliar. ¿En qué celda ustedes consideran que se encuentra la palabra hola mundo? ¿Se encontrará en E8 o se encontrará en F8? ¿Qué piensan? E8. Pienso que en 8. En E8. ¿Ok? Sí. Muy bien. Entonces, fíjense, miren, me voy a posicionar acá y así es. Quiero que se den cuenta que cuando yo trabajé esta acción, y tenía el ancho más pequeño de esta columna, el texto no estaba hacia la izquierda, sino que estaba más a la derecha, y era porque se encontraba en la columna C. Cuando ustedes puedan visualizar que el texto se encuentra exactamente al inicio, aunque las columnas están con un ancho pequeño, así como ustedes me lo acaban de decir, se va a encontrar en la primera donde se visualiza el texto, que en este caso sería en E8. Entonces, ahora voy a trabajar la tercera forma. Ya vimos que podemos darle doble clic, mantener clic izquierdo. Estando en la pestaña de inicio, me voy al grupo de celda, me voy a formato. Acá le voy a dar, en este caso, ancho de columna. Me aparece, miren, esta pantalla que están viendo acá, esta pequeña ventanita, tiene en ese momento 514. No voy a borrar. Quiero que vean que Excel, cada vez que yo voy a abrir, abro una ventana para colocar información, ya está señalizado, o sea que ya está seleccionado. Le vamos a colocar, por ejemplo, 20 y voy a dar Enter. Acá sucede algo, que yo estoy pensando que puede ser 20. Pero si ustedes se pueden dar cuenta en este momento, el ancho es más grande que el texto. Cuando yo voy a utilizar ya el comando formato para darle un ancho, es porque tal vez ya me han dado, ya especificado cuánto va a tener la columna y cuánto va a tener la fila. Entonces, tal vez lo que más utilizamos para estas acciones es mantener, ya sea doble clic para que exactamente tenga el ancho que Excel considera o en este caso el movimiento. Pero ya ustedes han aprendido tres formas de poderlo hacer. Ahora bien, miren, tengo la columna D.
Y están viendo acá un texto 1E más 0,5. Si ustedes visualizan la barra de fórmula, yo tengo un valor numérico ahí. Pero ¿qué pasa? Todo valor numérico o toda fecha, cuando no tienen el ancho correcto, les va a aparecer este error de numeral, numeral. O puede aparecerles también numeral, numeral cuando nosotros tenemos valor numérico o valor de fecha. Si yo hago un poco más el ancho, aparece este valor, donde me está diciendo que hay más valores, pero el ancho de la columna no es el correcto. Entonces, cuando ustedes puedan o visualicen que les aparece esta opción de numeral, numeral, es porque el ancho de la columna no es el correcto para la celda y para la información que tenemos acá. Igualmente, acá voy a dar doble clic y pueden observar. Pero imagínense que nosotros tenemos una fecha o un valor numérico, pero eso de estar viendo en qué momento el valor numérico ha cambiado y se ha hecho más grande, y entonces yo tengo que seguirle dando el ancho de la columna, eso me va a estar quitando el tiempo y entonces eso no puede suceder. Voy a mover acá, voy a hacer esto para que ustedes puedan observar que lo va a hacer para todo. ¿Qué sucede si yo necesito este ancho? O sea, yo no le puedo dar el ancho correcto porque puede suceder que cuando mande a imprimir no aparezca toda la información y entonces lo único que puedo mover son los valores numéricos. ¿Qué hago para que pueda mandarme a imprimir y que no aparezca estos errores? Yo me voy a venir para acá, para el indicador, en este caso de diálogo, miren, y en las opciones que tenemos acá llamada alineación, yo tengo la opción de reducir hasta ajustar o ajustar en este caso texto. Si yo le doy clic a esta acción de control de texto y le doy a aceptar, el error se va a eliminar. Y yo puedo hacerlo más pequeño. Yo sé que tal vez no notan, pero miren, ahí sigue estando. Estoy dándole zoom para que puedan ver que aunque lo haga más pequeño, el ancho de columna, el valor numérico en toda esa columna siempre se va a ver. Si yo lo quiero hacer, en este caso, el ancho que corresponde, siempre la información ahí va a estar. No se va a perder ni me está cambiando de tamaño. No, yo no estoy haciendo ningún cambio de fuente de tipo, en este caso, de tamaño. Lo que estoy haciendo y lo que le estoy dando una orden es que el ancho de columna, ya sea que yo lo quiero hacer muy pequeña, o hacerla muy grande, él siempre se va a visualizar. Y esto va a suceder tanto en fechas como valores numéricos. ¿Queda claro esta acción o tienen alguna consulta? Esa ya sería la tercera opción, ¿verdad? Esa no es opción para ancho, sino que es para que el texto que se encuentra dentro de esta celda no agarre este error que aparece cuando el ancho no es correcto. Siempre seguimos trabajando con los anchos doble clic, manteniendo clic izquierdo en este caso presionado o de este formato. Pero eso es para que el tamaño o el ancho que le demos a la columna no afecte en el valor numérico. Es como lo que usted estaba haciendo, de hacer zoom y como quitar el zoom, ¿vea? O sea, no afecta ni en el tamaño de la fuente ni en nada más, En sino que nada solo es más. como hacerlo más chiquito para que quepa. El ancho, pero el texto cuando nosotros movilicemos va a agarrar el tamaño que tiene por defecto. Si usted ve, visualiza acá, el grupo de fuentes tiene 11. Si yo lo muevo, sigue teniendo 11. En cambio, si yo viniera y acá empezara a bajar, entonces lo que estoy haciendo es que voy a quitar acá. Estoy reduciendo el texto, pero el ancho es el que tiene en este momento. Pero acá no reduce el texto, el tamaño, sino que es el ancho de la columna, en donde se va a minimizar o se va a maximizar. Y a la hora de imprimir eso no afecta, o sea, de que vayan a salir así chiquititas los Y va a números. salir, así es. Si, por ejemplo, miren, voy a seleccionar acá. Se va a visualizar exactamente así.
Porque recuérdese que él está agarrando el ancho de la columna y está posicionándose a que siempre tenga la vista de la información. Entonces, siempre, ahí sí va a visualizarse de esa forma cuando se mande a imprimir. Pero si usted tiene el ancho correcto con el texto, y yo en este caso mando a imprimir, ahí puede observar que la información sí se va a visualizar. Gracias. Con gusto. ¿Ha quedado claro para los demás o tienen alguna consulta? Ha quedado claro. Gracias, muy amable. Fíjense acá, miren, ya vamos a seguir con el calendario. Espero que no llegue a quedar el tiempo, pero quiero venirme ya a las opciones de alineación. Yo tengo dos textos acá, la palabra Insafor y Excel Básico 1. Si yo no conociera de formatos de Excel, lo único que hiciera fuera darle el ancho correspondiente a la columna. Tal vez acá le diera lo que sería el alto de la fila, que lo voy a trabajar en este momento. Y entonces acá, miren, si me voy acá a alineaciones, entrara, pusiera, por ejemplo, negrita, si quiero trabajarlo con los comandos que se encuentran acá, cuadriculara, le pusiera un color acá. Tal vez lo hiciera el tamaño más grande y esto fuera lo único que yo pudiera trabajar. Vamos a transformar esto. Vamos a quitarle acá todo. Y fíjense lo que voy a hacer. Miren, voy a seleccionar desde la fila A1 hasta la fila 20. Y dentro del grupo de alineación voy a darle combinar y centrar. Me voy a ir al indicador de diálogo. Me voy a ir para borde. Voy a utilizar este borde. Le vamos a dar este color. Y le voy a decir que quiero en todo el contorno. Me voy a ir para relleno. Le voy a dar efecto de relleno. Y le voy a dar dos colores. Aceptar, aceptar. Les dije que a mí me gustaba trabajar con el comando y le voy a decir que quiero texto vertical. Voy a centrar el texto, voy a darle negrita, me puedo venir para acá igualmente y le vamos a dar, por ejemplo, tamaño 36. Vamos a cambiarle a este color, le voy a dar a aceptar. Y quiero que puedan observar cómo he hecho un cambio a la información. Miren, voy a hacerlo con este. Me voy a ir hasta la I20 nuevamente. Voy a combinar. Voy a ajustar ahorita automáticamente el texto. Le estoy dando en este momento un ángulo ascendente. Puedo trabajar también acá con los comandos. Voy a centrar acá hasta que se visualice bien. Me voy a ir a los indicadores, me voy a ir para borde primero. Voy a mantener ese color, solo voy a colocar acá para este y estos lados. Y me voy a ir en este caso para relleno. Yo le voy a dar un relleno de tramo. Vamos a trabajar, vamos a ver. Me voy a ir acá más colores, miren. Y voy a ir a personalizar, por ejemplo, este. Lo voy a dejar allí. Y voy a trabajar, por ejemplo, con este tramo. Puedo trabajar, por ejemplo, con este. Tenemos este también. Tenemos este de puntos. Ahí, acá pueden observar. Bueno, me voy a quedar con este y le voy a dar a aceptar. Y quiero que vean que ya hice otro cambio. He mantenido el color de lo que es esta combinación que he hecho y acá lo he hecho solamente a los extremos. Voy a seguir acá haciendo un cambio, miren, voy a quitar las líneas de cuadrícula, diseño de página, yo me voy a ir para un fondo de este equipo. Les mencionaba el día de ayer que tenemos imágenes dentro de nuestro sistema operativo que nos da Office. Vi colocarse acá.
Bueno, me voy a irme por acá desde este equipo para que puedan observar. Disco local C, archivos de programa, Microsoft Office. No, entonces está en el otro acá. Acá. Archivos de programa por 86, Microsoft Office, Clipart, PUB60 Core. Y quiero que puedan ver que acá tenemos imágenes, muchas imágenes. Acá van a ir cargando en su momento. Voy a ir bajando. Pueden ver acá. Miren todas las imágenes que nosotros tenemos. Muy bien, miren, voy a representarlo con esta imagen. Bueno, vamos a hacerlo con esta de Hub. Insertar. Y ahí está, miren. Si, por ejemplo, ustedes quieren volver a colocar una imagen desde ahí, le voy a dar acá a eliminar el fondo y nuevamente desde archivo ya automáticamente los va a llevar nuevamente acá a las imágenes. En la medida que ustedes van esperando, ahí pueden observar que hay unas que cargan más rápido. Voy a ir bajando acá y hoy voy a poner, por ejemplo, esto. Y ahí está, miren. Sin necesidad de estar yéndonos a internet, porque de repente nuestra vida laboral, el internet es lento. No puedo visualizar, ahí van a encontrar muchas imágenes, desde JPG, PNG, imágenes GIF, que son de movimiento, que eso se utiliza cuando estamos en PowerPoint, muchos tipos de imágenes, que igualmente no es necesario irnos a buscar a internet, ahí solo que sea una imagen específica, pero si es cualquier imagen y que nosotros nos guste y poderlo colocar, esa sería la forma de poderlo hacer. Muy bien, con gusto. Miren, voy a darle a eliminar y lo voy a hacer nuevamente desde cero. Le doy fondo, me voy desde archivo, me voy a dar disco local, en este caso C, me voy a archivos de programa por 80C. Para estas nuevas versiones de Windows, siempre tenemos dos archivos de programa. Puede suceder que en el estudio esté en archivos de programa. En este caso, en esta computadora, yo lo tengo en archivos de programa por 86. Busco Microsoft Office, busco la carpeta Clipart y busco 60 Core. Y en ella es donde usted encuentra, miren, muchas, muchas, muchas imágenes. Acá me voy a seguir desplazando. Voy a colocar ahora esta de festividades y ahí está, miren. Ahí tenemos la ciudad. No sé si queda claro. Yo tengo una consulta. Dígame, Claudia. ¿Verdad que no afecta que se haya extendido más lo que donde dice Excel básico, que esté de la B hasta la Info? Esta fue la selección que hice. Yo hice la selección desde B1 hasta I20. Yo puedo acá formar la selección que yo desee. Yo puedo hacerlo, por ejemplo, hasta la G, lo puedo hacer hasta la H. Y también puede suceder que lo hice muy grande y entonces acá quiera hacer el ancho de columna más pequeño. Igualmente lo puede hacer. O si nosotros no requerimos, en este caso, eliminar esas columnas que nosotros consideramos está de más, pero yo necesito que también ustedes busquen la estética. Y si ustedes observan en este momento, de mi parte, no me gusta cómo se visualiza, porque no tiene como la acción extendida que necesita para este texto. Entonces, fíjense cómo se encuentra ahorita con lo que acabo de hacer. Voy a darle, en este caso, me sé mucho. Y quiero que vean ahora la diferencia. No solamente es que, tengo, por ejemplo, adicionales, sino que también que ustedes puedan ver que el ancho que conforma la información que nosotros tenemos se visualice bien. Y entonces, muy pequeño no, porque tal vez esta hoja solamente para eso lo requiere. Y entonces pueden acá observar que se visualiza mejor con este ancho que tiene desde B1, en este caso, hasta I20. Puede suceder que no sea de esta forma que quiera el texto. Lo podemos colocar, por ejemplo, de ángulo ascendente. Puedo decirle que quiero giro en este caso hacia abajo.
De la forma como ustedes en este caso consideren. Bueno, acá tengo 48, pero este es el que da por defecto. Voy a colocar acá 50. Todavía puedo darle un poco más. Voy a colocar 55. Todavía puedo darle acá a pie. Vamos a darle, por ejemplo, 60. Ahí está. Acá ya tenemos los tamaños por defecto, 9, 10, 12, 14, 16, 48, 72. Pero si ustedes ven de 40 a 72 es mucho. Entonces ahí puedo ponerle 50, 55, 60, 65. Por ejemplo, creo que todavía soporta a 65. No, ya 65 no, pero sí creo que un 62. Ahí está. Entonces ahí va a ser según en este caso el tamaño y que se visualice bien lo que nosotros estamos realizando en movimiento en este caso de texto. No sé si queda claro. Sí, solamente otra consulta. Sí, diga. Como eliminó lo que son las columnas, ¿verdad? Y cuando le damos otra vez insertar la columna, yo veo que siempre queda con el mismo color. ¿Cómo lo hace? Yo lo hago con combinaciones de tecla de control Z y control Y, en la misma acción de deshacer y rehacer. Si yo, por ejemplo, en este momento acá elimino y yo quiero nuevamente volverlo a colocar, yo le doy control Z. Pero si quisiera nuevamente quitar esa acción que hice de eliminación, le doy control Y. Entonces, control Y me regresa como a la primera acción y control Z me retrocede a lo que yo ya tenía. Ah, okay. Gracias. Con gusto. Muy bien, miren, este sería otro tipo de formato que nosotros podemos utilizar dentro de lo que sería una cuadrícula. Solo quiero explicárselos acá. Por ejemplo, miren, yo puedo realizar la selección y combinación de teclas, poderme ir a las opciones de alineación, perdón, de borde. No solamente es de poder colocar y ponerle un color a la cuadrícula que ya tenemos, sino que también nosotros tenemos estas opciones en las cuales podemos crear alineaciones dentro de lo que serían las celdas. Cuando nosotros tenemos información que tal vez queremos que quede, por ejemplo, entre medio y una alineación diferente en una celda, se ha dado cuenta que cuando colocamos texto y nosotros queremos crear como esa forma a que vaya de una forma lineal, horizontal o vertical, esa sería una forma en la cual nosotros podemos, por ejemplo, seleccionar, crear una combinación y puede suceder que el borde que desee sea este. Entonces ahí ustedes pueden observar. Igualmente, la parte de lo que serían bordes, nosotros también los tenemos en estas opciones que se encuentran acá. Ya el día de mañana vamos a estar trabajando ya con ellas para que también ustedes puedan reconocer todos los tipos que tenemos acá, por ejemplo, borde inferior grueso, borde superior inferior, borde superior inferior grueso. Acá ya se encuentran posicionadas todas ellas. Pero si usted también lo quiere trabajar con el indicador de diálogo, solo selecciona el color que quiere con el borde, puede irse a otra acción de otro borde diferente y colocar otro color y decirle que lo quiere en la parte, en este caso, inferior. De todas las opciones que ustedes en este caso quieran trabajar, la que ustedes consideren que se va a hacer más fácil, por ejemplo, miren, voy a colocar este otro de dedo, le voy a dar color rosado y le voy a decir que lo quiero, por ejemplo, color rosado y que lo quiero, por ejemplo, acá, miren, ya tomó en cuenta. Ahora quiero este y, por ejemplo, lo quiero color verde para acá, ahí está. Ah, bueno, hoy quiero este otro y lo quiero color rojo, por ejemplo, y lo quiero acá. Y el de arriba lo quiero, por ejemplo, color este. Vamos a colocar acá. Yo le doy a aceptar y ahí está, miren. Igualmente dentro de lo que son estas opciones, pero si nosotros ya trabajamos desde acá, voy a crear acá esta combinación. Igualmente yo le puedo decir que quiero borde inferior o inferior doble, que sería este que se encuentra acá, ya automáticamente me lo da. Si yo quiero colocarle color, entonces debo de irme ya sea al indicador de diálogo o dentro de este comando, igualmente acá tengo los colores que de alineación con los que yo puedo en este caso trabajar. Ya le digo acá que quiero es con este color y igualmente lo puedo ir dibujando. Y lo que va a hacer es que también lo pueda trabajar de esta manera. Puede hacer que acá cambie
y que le diga que ahora lo quiero de este color. Bueno, voy a colocar acá otro color para que puedan ver la diferencia. Perdón, acá es. Miren acá. Solo me posiciono y ahí va cambiando ya el color que yo quiero. Entonces, tenemos muchas formas diferentes. Lo importante es que nosotros trabajemos y que vayamos reconociendo cómo poder colocar dos colores diferentes, cómo poder colocar trama. Este ejercicio se los voy a colocar para que ustedes lo puedan hacer. Mañana voy a tratar con más tiempo de podérselos explicar también al inicio para que en ese caso pues quede más claro. Me voy a ir en este momento a calendario. Este es un ejercicio bastante importante cuando nosotros tenemos una indicación para poder crear, muy diferente a lo que yo he venido haciendo, que yo selecciono y hago lo que quiero dentro de eso explicándolo. Pero muchas veces no, nosotros ya tenemos un ancho y un alto específico. Vamos a trabajar este ejercicio ahorita acá, miren, y dice, en la hoja calendario, establecer para la columna de la C a la I un ancho de 4.5, de la C a la I. Si yo selecciono todo, igualmente puedo mantener aquí clic izquierdo presionado y darle un ancho, pero estar movilizándome de esta manera me va a llevar mucho tiempo. Entonces, ahora sí voy a poner en práctica la tercera forma y vean acá, miren, automáticamente le voy a dar 4.5 y lo va a hacer para todos automáticamente. Ahora dice que va a ser un alto de 18.6 de la fila de las 7 a la 12. Entonces, miren, de las 7 a la 12. Me voy a venir para acá, alto, que sería de 18.6. Doy enter. Ya lo tengo. Ahora dice que voy a seleccionar el rango de C7 a I7. Me voy de C7 a I7, perdón, de C7 a I12. Y al tenerlo seleccionado, voy a aplicar un borde superior o inferior doble. Miren, me vengo para acá. Busco borde superior o inferior doble y voy a dar un clic. Ahora dice que voy a seleccionar el rango desde C7 hasta I7. Perdón que acá me va a quedar de este color. Voy a decir que lo quiero. Lo voy a nuevamente seleccionar. Lo voy a volver a colocar. Ahora sí. Ahora dice que voy a seleccionar desde C7 a I7. Miren, ya lo tengo seleccionado. Y voy a aplicar un borde, un relleno azul oscuro texto 2. Debe de ser parecido a este color que se encuentra acá. Me voy a venir. Voy a buscarlo acá. Creo que es este que se encuentra acá. Ahí pueden observar con la imagen. Ahora dice que voy a empezar a aplicar los días de la semana abreviados. Y acá lo único que voy a hacer es una serie de relleno. Miren, muevo, luz negrita, y ahí está. Voy a colocar los valores 1, 8, 15, 22, 29 y 30. Y ahora voy a crear rellenos. Y esto lo voy a hacer con clic derecho. Miren, muevo clic derecho, relleno. Uy, perdón. Espérense que no me salió. Y clic donde no era. Y sería relleno. Clic derecho, miren, voy a mover acá, lo tengo que hacer por cada línea, clic derecho acá, sería relleno, clic derecho acá y sería relleno. Y quiero que puedan observar que esta misma imagen de calendario que nosotros tenemos acá, igualmente dándole un ancho correspondiente y un alto a nuestras filas, automáticamente también podemos crear nosotros mismos y personalizar nuestros calendarios como nosotros queramos. Puedo acá agregar y colocar, por ejemplo, negrita. Puedo colocar la primera semana que corresponde el día lunes, negrita y color rojo. Fechas específicas, por ejemplo, ese calendario es del mes de enero. Y entonces el 15 de enero va a suceder algo. Entonces yo coloco, o el 16, por ejemplo. Le puedo colocar acá un fondo. Y eso es importante que ustedes en cada libro que tengan dentro de lo que es Excel. Por ejemplo, yo creo un libro de Excel y lo primero que hago es en la primera hoja crear un calendario completo y ahí poder empezar a colocar la información. Ya más adelante van a aprender cómo
tener ya un calendario dentro de lo que es nuestro libro de Excel y tal vez poder agregar posting que nos van a ayudar a poder saber y poder llevar ya la información que vamos a estar colocando acá y ya por fecha, ¿verdad? Vanessa, para el sábado, por ejemplo, 20, vas a tener que colocar ya un cuadro con la información tal. Entonces, yo puedo venir a marcar mi calendario que se encuentra en este libro que yo trabajo, colocarle una reseña, poderme ir en este caso a las opciones de revisar, colocar un nuevo comentario y entonces acá colocar la información que quiero y automáticamente yo voy a ir personalizando poco a poco lo que sería mi calendario. No se preocupen que más adelante yo les voy a ir enseñando todas estas opciones que les estoy diciendo ahorita. Solamente es para que ustedes vean la utilidad de poder tener un calendario dentro de nuestro libro de Excel y que sea funcional a la hora de estar trabajando en él. No sé si tienen alguna consulta. No sé si tienen alguna consulta. ¿Ha quedado Hasta el todo claro? momento, ¿no? Gracias, Claudia. Para los demás. Muy bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Pasen todos una feliz tarde y nos vemos primero Dios el día de mañana. Feliz tarde para todos. Bye.